López Obrador fue entrevistado por el periódico francés Le Monde, esto se publicó el 24 de agosto, y el corresponsal le pregunta a López Obrador pues que cuál va a ser el futuro del movimiento y él habla de la convocatoria la Convención Nacional Democrática para el 16 de septiembre. Y López Obrador incluso dice que con base en la legislación francesa, en el origen de la teoría del Estado y que un principio que recupera el artículo 39 constitucional, le dan la posibilidad de que una convención democrática, así la han denominado, que es, estaría trabajando a partir del 16 de septiembre, puede nombrarlo él presidente legítimo de los mexicanos. Eso se lo dijo Alemón Andrés Manuel López Obrador hace dos días. El artículo 39 constitucional que toma como base esta declaración, doctor, y que tú conoces por supuesto con mayor amplitud y profundidad que yo, dice el artículo 39 constitucional de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto toma como base. Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado por el periódico. Nuestras instituciones, las del pueblo, de acuerdo, de conformidad con el artículo 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo. No tenemos ningún respeto por sus instituciones porque no son las instituciones del pueblo. Y nosotros vamos a crear. Nuestras instituciones, las del pueblo, de acuerdo, de conformidad con el artículo 39 constitucional, la soberanía reside en el pueblo. Buenas noches a todos, eh, bienvenidos de nuevo a nuestra uh, segunda emisión de Hazlo Legal, aquí en el Quinto Poder. Eh, un agradecimiento a LED que nos da la oportunidad de tomar este espacio y eh, saludos primeramente a la gente que leo en el chat, Cleonauta, Mike, Luis Pérez Cruz, Frijol, Colors, Antenita tenemos también a ah, me parece que son No Soy Troll, también está por ahí, bueno un saludo a todos los que estén acompañándonos en los matorrales y bueno, es un placer, y eh, como siempre les reitero, este programa está hecho para ustedes Procuramos hacerlo de la manera más, digamos, coloquial. No, queremos, no vamos a adentrarnos en muchos temas tan escabrosos o tan técnicos. Sigue abierta la invitación para cualquiera que quiera proponer un tema, que quisiera apoyar, que quiera preguntar lo que tenga como duda o como cuestionamiento, una crítica, adelante, ¿no? También saludos al Tocayo Murdet, que aquí lo estoy leyendo. Y bueno, este día vamos a tratar un tema que Es un tanto Pues importante En virtud de que ha salido Ha estado en boga en nuestra En nuestro país de este Derivado de todos los acontecimientos Que han, se han suscitado Desde 2006 para acá no Y es básicamente el aspecto Relativo a la soberanía Y por lo, por lo tanto a la soberanía Nacional, el cual tenemos Fundamentado en el artículo 39 de nuestra carta magna Ahora bien eh, vamos a tratar de explicar qué es la soberanía, pero sin embargo vamos a concatenarlo con otro numeral que es el cual nos va a dar la respuesta a la pregunta que digamos va este origina el, la siguiente emisión, que es que si efectivamente las manifestaciones hechas por Andrés Manuel López Obrador o por algunos personajes de movimientos como el Yo soy 132 es cierto en función de que pueden realizar una especie de gobierno espejo o una especie de cambio de régimen gubernamental por su, por su vaya, por la decisión de estos como tal, de que el, el actual sistema jurídico, político y eh, económico y en sí el Estado mexicano no es funcional. Eh, para esto vamos a comenzar, les reitero, en el momento en el que tengan alguna duda, por favor de colocarla en el chat, voy a tratar de estar atento a. A dichos cuestionamientos y ya sea que nos vayamos deteniendo sobre la marcha o en algunos este, momentos de la charla, ¿no? De nueva cuenta, bienvenidos, vamos a entrar en la materia. El, el artículo 39 de nuestra constitución política eh, dice a la letra, es importante saberlo a la letra, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Ahora bien, vamos a entender qué se, qué se considera soberanía para fines prácticos. La soberanía es un concepto que podemos, eh, digamos, encontrar desde los tiempos de, la, de Jean Baudin, de tiempos de la Revolución Francesa que es cuando empieza a darse el auge de los derechos del hombre del ciudadano, de estas cuestiones de la república de toda la revolución francesa ¿no? Baudin se le, es considerado el padre de la, de la definición de soberanía y él considera o consideró en su obra de, con, conocida como los seis libros de la república a la soberanía como el poder absoluto y perpetuo del concepto de la república la república como tal era el en este momento el gobierno o todo, digamos, la inclusión de lo que era el estado que como se concebía en el momento, no existe propiamente una, una figura de soberanía en los digamos en lo, en los griegos, en los romanos. Sí manejaban una especie de semi soberanías cuando por ejemplo los griegos en las ágoras porque estaba también el digamos teníamos como teníamos en el mismo momento la competencia y al poder mismo, es decir, quien podía ejercerlo. Aterrizándolo en términos más coloquiales, la soberanía como tal es la libre autodeterminación de un pueblo, es decir, el que es soberano tiene la facultad exclusiva de decidir sobre sí mismo, sin que nadie interponga sobre, se interponga sobre ello. Es la facultad que se confiere para poder tomar tus determinaciones y para elegir la manera en la que te vas a dirigir hablando en términos meramente gubernamentales de estado vamos a dejar de mencionar cuestiones individuales del ser humano porque la soberanía también ha sido considerado un concepto individual que viene de digamos de interpretaciones de Thomas Hobbes de Leviatán y de todo este tipo de de, de pensadores del siglo XVII eh, vamos a aterrizarnos a la soberanía nacional que es una derivación del concepto soberanía popular. Eh, la soberanía nacional es de las primer, el primer concepto que se tiene como tal para fines prácticos de nuestro país en la constitución francesa de 1793 con Jean Jacques Rousseau, uno de los famosos ilustrados, eh, en el que en el texto legal nos menciona una frase que inclusive está actualmente en el artículo 39 que dice la soberanía reside en el pueblo y vamos a, a aterrizarlo en un concepto que, denominado el contrato social. El contrato social como tal, para no irnos muy lejos, vamos a entender que el contrato social es una especie reiterando de contrato que se realiza entre el pueblo y sus y, su, y el estado en este caso mexicano, en el cual ambas partes tienen derechos y obligaciones, pero se, se hace con la, la finalidad de que todo funcione de una manera adecuada. Esto estamos, reitero, en teoría. Eh, el, hablando, entonces, propiamente de soberanía nacional, ya utilizándolo para nuestro país, eh, implica que el, el Estado como tal, nuestro país, más, al, más arriba del Estado, la nación mexicana es soberana. No depende de ningún Estado externo, no depende de ninguna organización internacional, sino que tiene una libre autodeterminación. Ahora bien, el origen de, nuestra, de nuestro artículo 39 constitucional deviene de uno de, la, de los fundamentos principales de la, de la Revolución Mexicana. Y estoy hablando. Bueno, este artículo como tal había sido modificado en constituciones anteriores, pero eh, reiterando en, el, en la constitución legal, en la actual, en la que es el derecho vigente, pues eh, la exposición de motivos o se deviene principalmente de una lucha, del impedir que, que exista el control, del, digamos, de los, de los monarcas sobre nuestra determinación. Por eso dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Eh, reitero, originariamente es que no existe en ningún momento algún otro ente, llámese gobierno, llámese estado, llámese lo que sea, que le haya otorgado la soberanía al pueblo, sino el pueblo como tal tiene la soberanía. Nosotros como pueblo somos soberanos de, dimana de nuestra, de nuestra misma esencia y se instituye en nuestro beneficio. Ahora bien el punto importante para este de esta controversia se viene en la segunda parte del artículo que dice que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Efectivamente, eh, si nosotros entendemos este concepto y nos vamos a la, a, digamos, a una interpretación, pues eh, concreta, si no nos vamos a, no nos vamos a meter en Honduras y lo vamos a hacer literal. Se entendería que efectivamente el, el gobierno como tal puede ser derrumbado por en términos un poco extraños por la población en el momento en el que ellos lo deseen, porque tienes el inalienable derecho de cambiar tu forma de gobierno. En este momento no tiene, no tenemos mayor problema. Sin embargo, y esto que quede claro. Eh, todos los artículos constitucionales tienden a estar concatenados. Se le conoce como interpretación armónica de la constitución. Todas las leyes pretenden ser interpretadas de manera armónica. ¿A qué me refiero con esto? Armónica: que todas tengan que estar conectadas entre sí, tengan una cierta relación entre en, en su, en su origen, en su conformación y en que todo tenga una especie de congruencia, ¿no? Sería absurdo que existieran conceptos constitucionales que fueran contrarios al, a los a, a los a, digamos a preceptos que ya existen, ¿no? Que aún así digo, haciendo un paréntesis, sí hay sí hay una, una especie de artículos que son que han estado contraviniendo otros. Digo, felicidades a los legisladores mexicanos por hacer tan mal trabajo, pero es, es una realidad. Ahora bien, retomando el tema, hay que para todos aquellos si alguien tiene una constitución chequen el artículo 41 de la misma Constitución Federal y vamos a leer por lo menos el primer párrafo porque este artículo es larguísimo y lo lo demás es pues meramente intrascendente para el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a la letra, el artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de, de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Este, este pequeño párrafo es el que cambia completamente todo el esquema que han planteado los movimientos sociales. Por supuesto, hay que agradecérselo al gobierno calderonista. Esta, este, esta parte fue reformada en su integridad en el decreto publicado en el Diario Oficial de, de la Federación en el 13 de noviembre del año 2007. Qué casualidad, ¿verdad? Que está modificado justo después de que ingresa Calderón a la, al poder. Después vamos, digo, el, el artículo continúa con la renovación de los poderes legislativos y ejecutivos se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases. Y este artículo es el fundamento constitucional de unas instituciones que no son propiamente amadas por nuestro. Por nosotros, llamada los partidos políticos, y de otra institución que ha sido muy cuestionable en su actuar, que es el Instituto Federal Electoral. En el artículo 41 se fundamenta principalmente el actuar de los partidos y la obligación del IFE como tal constitucionalmente para llevar a cabo las elecciones. Cualquiera que tenga alguna duda de derecho electoral básico, digamos, échale un oje al artículo 41 no es el tema de este programa, por lo tanto no vamos a, a ahondar en esto, ¿no? Pero la mayoría de los conceptos fundamentales del IFE y de los partidos políticos se encuentran en esta en este numeral, ¿no? Como, como un este un paréntesis eh, fuera del tema, el último la, el último párrafo del 41 es bien importante bien interesante en materia electoral la interposición de los medios de, de los medios de impugnación constitucionales o legales no producir efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado a qué voy con esto toda la gente que estaba queriendo que con la, la interposición del juicio de nulidad se fuera a, a detener el procedimiento de presidente electo pues no así no suceden las cosas en materia electoral no es no se suspende el acto reclamado con la interposición de una demanda en esta materia no pero bueno, estamos retomando el tema. Leyendo el artículo 41, esta es la explicación y es el fundamento con el cual se ejerce el artículo 39. Cuando uno interpreta el 39 y dice, sí, reside esencialmente y originalmente en el pueblo y que tiene su derecho inalienable de cambiar en cualquier momento, efectivamente, pero ¿cuáles son los instrumentos? La constitución como tal es la norma máxima de nuestro país. Sí, así como los tratados internacionales, en pero la Constitución no es la única normativa que, vigente. La Constitución de, provoca que de ella deriven todas las, re, las leyes, códigos y ordenamientos federales, locales y municipales que existen en nuestro país. ¿A qué efecto? A que le de, de, den un marco legal a muchas de las de los preceptos constitucionales. Por ejemplo, hablando del artículo porque será el tercero de la constitución del derecho a la educación. Este artículo da una gran cantidad de preceptos que se van a fundamentar en leyes de educación pública en, diverso, en un diverso cuerpo legal. En este caso, el artículo 39 no tiene una, una ley que, digo, sería absurdo que existiera una ley de la soberanía, una ley del ejercicio de la soberanía. El artículo 39 dimana todas las leyes habidas y por haber en nuestro país. Lo mismo del 41. Sin embargo, no se puede interpretar el artículo 39 sin interpretar el 41. ¿Por qué? Porque el 41 es la explicación de la manera en la cual se va a ejercer. Y aquí está el problema que enfrentan todos los movimientos, que efectivamente es un, es un derecho constitucional de nuestro pueblo el ejercer nuestro, nuestra soberanía. Sin embargo. El ejercicio de la soberanía se da por medio de los poderes de la Unión. Y todo tiene una razón de ser. Yo quisiera preguntarle a nuestra audiencia, Joaquín, ¿cómo se va a poder interpretar un artículo 39 de manera tan abstracta? Pues no, es, es bastante. ¿Cómo podríamos interpretar de manera abstracta efectiva? Vamos a ejercer nuestro artículo 39. ¿Sí? ¿En qué marco legal lo vas a ejercer? Cómo lo vas a ejercer. El problema aquí reside en que el concepto que maneja la Constitución es un concepto totalmente abstracto. Reitero, la, el, ¿qué es el pueblo? ¿Qué se considera como pueblo? El pueblo no es un, no es una, no es un concepto concreto. No es un, no es un número de personas. Vamos, eh, para, para considerar pueblo tendríamos que hablar de toda la población que existe en nuestro país. Y honestamente, no existe, ni creo que vaya a existir en recientes tiempos, una, un pueblo completo que vaya a ejercer el artículo 39. Entonces, eh, escuchando o y leyendo una pregunta aquí de, de nuestra sala de chat, López Obrador interpretó mal la constitución mal, eh, a su favor. Pues en, en un principio, en, el, en, el, en aquel 2006, la interpretó bien en una parte y mal en otra, muy convenientemente a sus intereses. ¿Por qué? Porque no existía este corchete tan severo que existe ahora, en el 2006. Estoy hablando, recuerden que les hablé de la reforma, fue de 2007. Vamos a regresar a retrotraernos a 2006. López Obrador manifiesta que tiene el derecho de cambiar el gobierno, efectivamente lo tenía. Sin embargo, dice que va a crear un gobierno legítimo. Y el gobierno legítimo no es un gobierno constitucional, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustento legal, porque no está apoyado por el titular de la soberanía que es el pueblo. Él es una de las fracciones del pueblo es el que lo apoyó, más no el pueblo completo. Retomo el, el aspecto del contrato social. Todos nosotros, en teoría. Y para fines legales estamos adheridos al contrato social y por lo tanto somos signantes de la Constitución. Estamos de acuerdo con el concepto constitucional y por lo tanto la existencia de elecciones federales, la existencia de poderes de la Unión está bajo nuestra aprobación. Ese es el gobierno legítimo de un país. Bueno, un gobierno legal. Creo que el concepto legítimo podría interpretárselo bien a, a López Obrador en cierta forma. Vamos a hacer una, una especie de paréntesis. Eh, no es lo mismo leg legalidad que legitimidad. Eso que les queda a todos bien claro. La legalidad es lo que está de acuerdo con la ley. Y la legitimidad es lo que está de acuerdo con la opinión. Y con el concepto del pueblo. No todo lo que es legal es legítimo. Y eh, eh, por eso está el concepto de López Obrador. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de mexicanos reitero no es la mayoría pero es una cantidad notable siempre va a considerar a Felipe Calderón un presidente ilegítimo porque si bien es un presidente legal no es un presidente que haya llegado con la aprobación o con la anuencia del pueblo porque existe y siempre va a existir una especie de sospecha de que su llegada al gobierno fue una llegada fraudulenta digo ya no vamos a meternos en ese tema es un es una, es un concepto de legitimidad ¿no? Entonces, repito, es complicado que se puedan ejercer derechos en el artículo 39 sin utilizar el 41. ¿Cómo le corresponde a los, a los, al gobierno, digo al pueblo, al titular de la soberanía? Porque en ningún momento estamos cuestionando esto. ¿Cómo le, cómo le compete al pueblo cambiar su, su forma de gobierno? Pues por vía del artículo 41. Así de sencillo. Ahora bien... Existen intérpretes más liberales, más izquierdistas, y tienen en cierta forma razón de que el artículo 39 es una especie de, ¿cómo decirlo?, de permiso para una revuelta. No con esto estoy hablando de una revolución armada, pero sí de un cambio por la vía extralegal. Eso tienen toda la razón. Y aquí vamos a aterrizarlo en la realidad. Los chicos del 132, la gente del López Obrador tendría todo el derecho y la legitimidad constitucional de que buscar que cambien el, el régimen gubernamental y demandar literalmente al diablo las instituciones como lo hizo. Sí, pero el actuar que vayan a tomar no es fundamentado propiamente en el 39. ¿Por qué? Porque no son el pueblo completo, simple y llanamente. Hasta el día de la fecha no existe una jurisprudencia o una tesis de la Suprema Corte de Justicia que fundamente que el pueblo, el concepto pueblo, sea demarcado de en una en una categoría específica de personas, y creo que no va a existir, sería bastante absurdo tratar de buscar esto, ¿no? Ahorita que estamos viendo las imágenes, por ejemplo, está este pancarta que dice el pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho al tener modificar su forma de gobierno, efectivamente, pero ¿quién es el pueblo? cómo consideramos al pueblo, ¿Ese, ese, esa manifestación la tienen los más de 110 millones de personas que habitan este país. Pues no. Entonces aquí está el problema. Sería totalmente absurdo que el artículo 39 quedara solo, que no hubiera una manera ya más eh, concreta, más constitucional, más legal de ejercer esa soberanía sí porque estaríamos hablando de un conflicto de, de poderes entonces el pueblo como tal que quede claro reitero es el titular de la, la soberanía de él dimana el este poder es el que en cualquier momento puede cambiar su forma de gobierno pero la manera en la que puede cambiar su forma de gobierno constitucionalmente hablando es por medio del estado mexicano no de otra manera no, ese es, esa es la, digamos, la forma en la que ha estado permeando. Eso quiero que quede bien claro, porque no es una, una circunstancia de, de, fa, de hecho, sino es una circunstancia de derecho. Es importante que, que los movimientos tengan ese, ese, eso bien entendido. ¿Por qué? Porque, repito, el contrato social así lo plantea. No podemos hacer otras cosas, no podemos salirnos de la, de la cuestión legal, ¿no? Ahora bien, el 41 también está concatenado con el artículo 49 constitucional. Y el 49 como tal es la explicación de cómo se lleva a cabo el 41, ¿no? El 49 a la letra dice, "El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial." No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias del ejecutivo de la Unión, conforme al artículo 29. Eh, si quieren algún algún día podemos hablar del tema de las garantías individuales y de la suspensión de las garantías, que es lo que Felipe Calderón hizo de facto y que como como la costa, vaya, no tuvo la legalidad para realizarlo como debía de hacerlo, ¿no? Entonces, si en algún día les interesa, podemos hablar de la suspensión de garantías, que es el segundo párrafo, ¿no? Entonces, re reiteramos, el... ahora una pregunta que teníamos ahorita en la sala del chat dice que si el pueblo son los tres poderes, no, el pueblo es el poder absoluto y del pueblo Dimana por contrato social, el ejercicio de su poder en el Estado, en el, en el Estado mexicano, que a su vez, para su ejercicio, se divide en tres poderes supremos. ¿Ok? Vamos, es como si estuviéramos hablando de una pirámide una, o de una teoría de conjuntos en matemáticas. No o sea, el universo es el pueblo y de ahí sale una subespecie que es el gobierno y del gobierno salió otra subespecie que son los poderes, que es la manera en la cual se van a llevar a cabo las funciones del gobierno que ha sido creado para satisfacer al pueblo. Y es que con esto reiteramos es el y retomo un aspecto llamado la democracia y la soberanía. Es imposible que, que un pueblo de 110 millones de habitantes se pudiera se pudiera regir digamos de manera homogénea sin un ente que sea el regulador de esta, ¿no? y para eso existe el gobierno federal, y para eso existen los gobiernos estatales y para eso existen los gobiernos locales. También tema de otro tema que podemos tratar después de los conceptos de república representativa, democrática y federal, que es como se conoce a nuestro país, ¿no? eh, vamos, voy a, a leer una unas una de las preguntas, si es que existen, permítame. En el chat dice Luis Pérez Cruz, en pocas palabras el artículo 39 nos da libertad y el 41 te la quitan, no, no propiamente, reitero, el 41 como tal es la es la forma en la cual se, se puede ejercer el 39, no te la quita sino, pues es que, de qué manera se podría ejercer el artículo 39 si no existiera el 41, vamos a suponer por un momento que no existe el artículo 41, que solamente está el 39 vigente, pues hoy se le ocurre a López Obrador cambiar la forma de gobierno. ¿Y qué, es ¿Y qué sucede si mañana todo el prismo se le ocurre tumbar a López Obrador y ejercer otro gobierno? Porque a final de cuentas ellos también son el pueblo, ¿no? Entonces estaríamos entrando en una especie de. ya no de anarquismo, sino de, un, de una falta de. pues de control, ¿no? Entonces no es propiamente eso. Sino que es. el 41 nos está detallando las maneras en las que se puede quitar, digo, hacer ejercicio de esto. Obviamente, el 41 como tal, derivando del 49 y a su vez de los artículos del 61 al 79, que son los artículos que fundamentan al Congreso de la Unión, se puede cambiar la forma de gobierno. El Congreso está facultado para cambiar la forma de gobierno en cualquier momento. Es una reforma constitucional, se puede realizar, pero esa es la manera. Otras preguntas, Antenita, ¿esa ley solo es a beneficio del gobierno, caray? Pues en la actualidad sí, digo, repito, el, te el programa como tal está, está, este, con la intención de hablar de aspectos legales, de aspectos formales, ya la realidad, digamos, social de nuestro país es la que indica que son otras cosas, ¿no? Nosotros no sabemos ejercer nuestro gobierno, lo hemos manejado hasta el cansancio en algunos de Brais, en algunos otros, otros comentarios, no es decir patria o muerte, para mí es simplemente, hagan uso de sus derechos constitucionales. Ustedes tienen un representante en las cámaras, tienen un diputadete que está ahí sentado. Pueden ir a cuestionarlo, que sepan qué es lo que está haciendo. Que, que por lo menos tenga, cómo decirlo, pues, pues el descaro que, digo, que tenga los problemas para poder realizar las cosas que quiere. Que lo tenga que cuestionar. El, re, el diputado es el representante de nuestro del pueblo. El senador no, ¿eh? El senador es el representante de los estados. Que cabe valga hacer la aclaración. Pero existen los medios legales. Tenemos que hacerlos valer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de acuerdo con esto al haber sido, pues, de alguna manera asignantes del contrato social que nos está moviendo ahorita. Otra pregunta de del Mudo dice: ¿Puede entonces registrarse alguien con nombre con el nombre del pueblo? pues no era lo que comentábamos o sea es un concepto tan abstracto quién es el pueblo, todos somos el pueblo, digo se oye muy como una consigna de esas libertarias pero todos somos el pueblo, o sea quién, quién nadie lo nadie se puede hacer asumir como el pueblo, López Obrador puede tener una buena cantidad, cantidad pero no creo que la gente del pan en ese tiempo hubiera estado de acuerdo con lo que él pretendía ¿no? y estamos hablando de dos entes que son pueblo y que tienen los mismos derechos entonces pues no 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 hasta la fecha no y antenita pues sí alex pero ni ellos saben usar la ley ahora imagínate nosotros precisamente esa es nuestra obligación antenita es este nuestro nuestra responsabilidad saber a lo que tenemos derecho y a lo que estamos obligados a hacer que no nos no nos engañen siempre lo he dicho lo repito el derecho no es una rama difícil y el derecho es una rama básica de cualquier conocimiento de, nos, de nosotros como seres humanos. A todos es obligatorio que cuando menos le den una ojeada a la Constitución. Es un libro bien chiquito, es un libro reducido, no es un no es un ladrillo. Las constituciones las venden en cualquier lado, creo que han de costar 10 pesos cuando mucho o ya no lo sé, pero no son caras, pues échenle una leída, o sea, no no le, no, no es no es pedirles de más, simplemente para si tienes alguna duda ahí están los fundamentos de muchas cosas y uno se entera cuando se pone a revisar la constitución de que hay aspectos que, que te habían enseñado mal, ¿no? entonces pues hay que checarlo Luis Pérez Cruz, finalmente todo esto es solo a beneficio de los gobernantes y si el pueblo tumba a sus gobernantes no, no entiendo el final, pero pues es en beneficio en función de que nosotros se lo sigamos permitiendo, ¿no? lo, lo reitero eh, Sibia 5, saludos, sí pero en la práctica mandan a reprimir al pueblo cuando se inconforma, como atenco, etcétera. Eh, por supuesto, también existen los medios para impedir eso. Eh, yo, yo sé que los pueblos son represores, pero lo, los lo, digo los gobiernos son represores, pero el gobierno es más represor y más corrupto conforme la población es más ignorante. Es lo que yo le podría les podría decir. Antenita dice, bueno, a ver, ¿y cómo voy y le digo a ese güey que se ponga a trabajar? Pues precisamente, por el, no es que seas tú sola, sino debe de, de la población debe de despertar en, de esa manera, o sea, no nada más tú, sino que sientan la presión de, la, de, de sus mismos habitantes, digo tú, o, o quizá tú no, pero hubo una buena cantidad de gente que votó por ellos. ¿Dónde están ahora? digo, ellos lo llevaron a ese lugar, pues que ellos le pregunten, que ellos lo cuestionen y, y tratar de impulsar, como lo han hecho en Nuevo León, leyes de participación ciudadana. Si no quiero que partic que el diputado sea, sea mi única manera de, de meter iniciativas, pues meterlas yo, promover que haya la destitución, la digo, la revocación del mandato, promover estas cosas, ¿no? O una modificación al artículo 39 y 41, pero pues es que se, si estamos... Dentro de un plano legal y constitucional tenemos que hacerlo así. Eh, Luis Pérez Cruz, ¿cómo podemos dirigirnos a nuestros representantes si cada siempre andan encercados de seguridad? Bueno, es difícil. En eso tienes toda razón, pero, pero pues digo, estamos hablando en un plano formal. Yo les reitero, esa es la la realidad a veces es distinta, pero lo que de, lo que deberíamos de hacer es eso, ¿no? y dejar de quejarnos de que todo es en favor de ellos. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Para tratar de cambiar las cosas, cumplimos con nuestras obligaciones, cumplimos con nuestros derechos, los hacemos valer, pues la verdad la mayoría no lo hacemos. Entonces ahí estamos, estamos cediéndoles mucho terreno, ¿no? Colors Fine, saludos, Alex, cada cosa se actualizan los artículos de la constitución. En cualquier momento, hay artículos que no se modifican desde hace muchos años. Hay artículos que se han modificado casi como como al gusto de los presidentes, ahí está el artículo 5, por ejemplo, y el 4, que son casi artículos de hechura de, de los presidentes, cada uno le va le va añadiendo sus sus cosas, entonces en cualquier momento se puede hacer una modificación constitucional. No es igual que una modificación legal. Eh, existe el poder constituyente permanente o el órgano este modificador de la Constitución, que es las cámaras federales y los 31 legislaturas más la asamblea del Distrito Federal. Ese es el poder constituyente permanente. Es el que puede hacer las reformas constitucionales. Eh, bueno. Vamos a... A ver si tienen alguna otra duda. Este, una pregunta que me estaban haciendo por acá. Dice que... Entonces... Eh, está mal que los movimientos usen como bandera ese artículo pues no propiamente es un artículo que a final de cuentas tienen razón pero no están completando la toda la historia o sea sí lo pueden hacer pero si van a hablar de movimientos pacíficos y movimientos legales y constitucionales pues tienen que complementar como dice el 41 no eso es lo único que yo podría decir eh, otra preguntas de, de repito es que la mayoría de los que nos están comentando tienen ustedes toda la razón hablando de cuestiones for, este, sociales de cuestiones ya en el campo de la vida real pero pero pues todo todo, todo eh, tiene maneras de que se puedan pues realizar ciertos, ciertos movimientos para cambiar la constitución para cambiar la ley el pueblo tiene que irse informando yo lo repito no es ilegal que la gente quiera cambiar su forma de gobierno en función del 39 no es inconstitucional como tal pero si sí no está no va a estar con, conforme a la constitución o conforme a los, a la, a los postulados que que ésta contiene entonces también estaríamos hablando de un movimiento extralegal que el 39 en una interpretación bastante garantista lo podría permitir pero entonces bueno quién es el pueblo si mañana la gente del PRI o la gente del PAN o la gente, inclusive vamos a irnos a un terreno más escabroso, la gente del narco, se le ocurre que ellos quieren cambiar la, la soberanía, ¿por qué se los vamos a impedir? Ellos tienen el mismo derecho que tenemos nosotros como gente que esté inconforme con, con Peña Nieto, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Yo les hablo de la de la, de la cuestión que está plasmada en la ley es, eh, en conclusión, creo que el artículo como tal es, eh, tienen razón, es cierto, pero hay que hablar de la manera en la cual se, se, va, se puede llevar a cabo conforme a la Constitución, que es por medio de los poderes federales. Eh, otra pregunta, sé que si los movimientos se, se convierten en partidos y llevan a ser parte de los poderes, ¿sería una forma de ejercer el 39? Pues sí, efectivamente, porque estarían insertos ya en el, en el pacto federal, eh, ya como parte integrante de los partidos políticos, sí lo podrían hacer, o sea, y también serían una parte. Digo, el problema es que, repito, lo hemos estado comentando. Yo soy, yo estoy en pro de que se haga una reforma en función de la ley de participación ciudadana, que no sea necesario adherirse a un partido político o a un poder de la unión para poder para, para ser miembro participante y activo. De la de nuestro estado mexicano, pero hasta la fecha no se ha pujado directamente. Las, las leyes de participación ciudadana empiezan a surgir. Hay que otorgarles mayor efecto vinculatorio. Pero, sí, 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 efectivamente, la pregunta está, está, está bien. Eh, hoy vamos a, a cerrar un poquito temprano por algunas cuestiones de, digamos, de producción. Eh, pero si no, bueno, vamos, si hay alguna, si hay algún alguna otra duda, eh, la tenemos ahora y si, y si no, voy a, mientras a tomar un, un tema que fue, me cuestionaron en el, en la semana y eh, que es en eh, función, parece que fue el compañero Mudo. Vamos a ver si si, si comprendí plenamente. Pero estamos hablando de cuestiones de, de la identificación, de la de, que, de qué tan legal es el que te permitan, o de que te soliciten una identificación para, digamos, para transitar o para estar en un lugar, ¿no? Y con esto me voy a remitir a otra de los artículos constitucionales. Esto es una de las garantías individuales. Vamos a remitirnos a lo que es el artículo 11 de nuestra Carta Magna. El artículo 11 es... Una, en pocas palabras, la garantía de, de libre de libertad de tránsito y de o de libre de ambulación de los seres humanos de aquí en México. Libertad de tránsito es decir el poder trasladarse por el en lugar o donde yo o el lugar en el momento en el instante o en, el, en las circunstancias que yo lo desee, ¿no? El artículo como tal actualmente dice. Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes llámese identificaciones. El ejercicio de este derecho estará subordinado a la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a la de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre inmigración, inmigración y salubridad general de la república o sobre extranjeros perniciosos residentes en este país. Vamos entonces a, a trasladarlo. Todas las garantías que tenemos, nuestras garantías individuales, tienen limitaciones y tienen seguridades constitucionales. Las seguridades constitucionales son las, pues, ¿cómo explicarlo? Lo, los, la, los derechos que tenemos que emanan de ese, de ese texto. Y las limitaciones son los impedimentos a la garantía, ¿no? Ya lo leímos de manera breve. Eh, la libertad como tal de tránsito eh, implica un entrar en la República. Eh, para mexicanos es libre. Para extranjeros existen los pasaportes. Existe también la visa, por cierto, para aquellos que se duelen tanto de que en Estados Unidos pide visa. Aquí en México también se solicita visa para los extranjeros es para salir de la República también para viajar por todo el territorio y para mudar de residencia son los cuatro actos que entendemos no y la deambulación de estar viajar por el territorio vas, eh, aterrizando en el concepto que el mundo me que preguntaba pues no no neces eres libre de viajar por el territorio por donde tú quieras siempre que no caigas en las limitaciones es una seguridad jurídica que no requieras pasaporte salvo que, eh, que es un documento oficial que expide un Estado para la identidad y, de, y la identificación de un, de un ciudadano. No requiere salvoconducto, que son autorizaciones militares también, o carta de seguridad, que son también una especie de documento en frente del Estado. O sea, no de, de facto no existe, ¿no? Pero las limitaciones como tal son, la, hay limitaciones del tipo judicial y limitaciones administrativas. Limitaciones administrativas, por ejemplo, son las que están en la Ley General de Salud. Recuerdan el caso de la influenza H1N1. Eh, la autoridad sanitaria puede, puede restringir el tránsito de las personas en virtud de una epidemia sanitaria o de un problema de este tipo. Por la Ley General de Población y la Ley de Nacionalidad, por ejemplo, estamos hablando de extranjeros, de condiciones migratorias. Por la ley de seguridad pública y la ley de cultura cívica, mucho ojo. Creo que aquí ya estamos en función de lo que preguntaban. Las infracciones con arrestos, lo, cuando son los jueces cívicos, que son, digamos, digo, como muy altorito ir a este tipo de centros de administrativos. Lo que sucedió con este individuo Jerry Mutante, esta esa también es una limitación a la libertad de tránsito, desde luego. Y conforme al código de procedimientos penales que es cuando el ministerio público emite medidas de apremio, correcciones disciplinarias, el mismo arraigo, que me gustaría tratarlo en algún, en alguno de los temas, si les interesa, o de las detenciones por flagrancia o caso urgente. Y hablando de las cuestiones judiciales, de las limitaciones judiciales, hay una judicial administrativa, que son las medidas de apremio, pero medidas del juez, no medidas del ministerio público. Y las medidas judiciales eh, 100%, que son la, el arraigo, arraigo judicial, por cierto, la orden de aprehensión, el auto de formal prisión que lleva a inserto una prisión preventiva o una libertad bajo caución, la, el auto de sujeción a proceso, la gente que, es, que suele ir a firmar a los reclusorios. Y, por ejemplo, hay medidas definitivas que son la pena de prisión, el confinamiento o la prohibición de ir a un lugar determinado. Retomando la pregunta del mudo, no, este, no es constitucional que te estén solicitando identificaciones para cruzar de un lugar a otro, no lo es. ¿Por qué? Porque no, es, no estás en ninguna de estas circunstancias. Si tuvieras una pena judicial o estuvieras con una pena administrativa, si estuvieras en tiempo de epidemia o fueras extranjero, sí pueden solicitar tus documentos, pueden privarte de tu, de tu derecho. De otra manera no tienes por qué identificarte, no necesitas ningún pasaporte, ningún salvoconducto o el término que decía otros requisitos semejantes. Eso es un concepto constitucional. Entonces eh, a la pregunta espero haberla entendido bien. Si no vamos a tratarla en otro en otro de nuestros espacios, con todo gusto. No es eh, constitucional que te estén exigiendo para pasar de un lado a otro si no están esos este, supuestos. Ahora bien, hablando de ingresar a instituciones, a edificios, a, sí, ahí sí es legal, ¿por qué? Porque estamos hablando de propiedad privada, ¿no? O de propiedad de la nación que no es una zona de deambulación libre, ¿no? Entonces, también hay que atenderse a, a digo, atenerse a cuestiones que como se le llaman los usos y costumbres. Por ejemplo, a cuántos de ustedes o más bien a todos nosotros cuando vamos al banco normalmente nos solicitan para hacer alguna transacción una como identificación la credencial del lector, ¿no? Eso no está contemplado en ninguna ley, no es no es ninguna cuestión legal, pero es un uso y una costumbre que a final de cuentas se, se hace una ley, ¿no? entonces hay, hay lugares donde pues el requisito también es permisible, ¿por qué? porque estamos hablando de propiedad privada, ¿no? entonces ojalá que haya sido respondida a cabalidad la pregunta y con esto, pues, si sí, voy a volver a leer el chat, eh, parece que no hay este, alguna duda. Dice Colors: Yo viajo con pasaporte y hasta con la pinche visa, por si hay que salir corriendo. <laughs> sí, eh, a veces es, es lo más adecuado. El pasaporte es importante que todos lo tengamos. Es una identificación oficial, no solamente lo es la cartilla o el, la credencial del IFE. El pasaporte también lo es para cualquier persona que tenga problemas de que le estén queriendo prohibir realizar alguna gestión porque no tiene otra identificación más que el pasaporte. El pasaporte, si sí es oficial, ok. Es una identificación de nuestro estado mexicano. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Jerónimo, pedir identificación es legal. Si se puede, lo que no se puede, es retenerla. En algunos supuestos, si sí se puede retener. Cuando son por cuestiones de acuerdos De seguridad, por ejemplo cuando vas a ingresar A, a centros de reclusión eh, Tendríamos que hablar de Por específico, pero Pero sí, 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 o sea En general no se puede retener, tienes razón Pero No siempre, o sea, existen limitantes Existen excepciones como casi todo, ¿no? Um, dice, no somos tontos Hay muchos problemas en México, creo que es más fácil y cobarde vivir en otro país, <laughs> bueno eh, tienes no no en la segunda parte no no me voy a meter es una cuestión subjetiva hay muchos problemas que en México creo que es más fácil bien otro país pues ya estamos aquí yo creo que lo ideal sería que, que si queremos una sociedad más justa empezáramos a cumplir nosotros con las leyes también ¿no? no nada más dejarle la responsabilidad a la al digamos al, al gobierno no a ver, mudo, dice, pero cuando un policía te detiene, ¿cuándo es obligatorio mostrar la identificación, cuando eh, tenga alguna una orden o te enseñe el acuerdo por el cual te está deteniendo, por lo general, si sí es, es un... digamos, una, un acuerdo entre ellos que estén solicitando la identificación, no es inconstitucional que te piden identificarte. lo que sí sería es que quisieran cacharte o o por ejemplo mucho ojo lo que le había comentado alguna vez lo, cuando hacen operativos que ellos quieran abrir tu vehículo eso es ilegal no pueden hacerlo lo tienes que abrir tú ellos no no están facultados pero cuando un policía te detiene es obligatorio mostrar la identificación pues no obligatorio pero sí se digamos si la tienes está bien no no hay ningún problema por eso no no es pero no pasa nada si no la muestras ¿Por qué? Porque puede darse el caso que no la tengas. Digo, hay gente que va, que anda sin identificación. El que tú no el que tú no muestras una identificación o que no la tengas no te hace cometer ningún ilícito modo, ¿eh? Para que eso quede aquí bien claro, no es ilegal. No, no creo que afecte mucho en un plano objetivo el que tú muestres una identificación, pero no es ilegal que no la muestres, ¿no? Porque si te detienen, pues a final de cuentas puede suceder que no la tengas, ¿no? No todos andamos con las identificaciones entonces eh, no para fines prácticos no 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 es obligatorio se usa como una costumbre con colos el de tránsito si te retiene la identificación depende de qué estamos hablando si es de una infracción sí sí pero pues por lo gen por qué porque debe de, de obtener una copia y debe de anotarlo pero como tal ya reten, la retención sería también efecto de que cometieras un, una infracción que amerite la por ejemplo, la, la suspensión de la licencia, pero la identificación, pues no, 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 o sea, no, no tiene por qué hacerlo, no, está obli no estás obligado a que te la retenga, ¿no? Eso que quede claro. Sí sirve como un medio para que te distinga, para que sepa quién eres, pero, pues no, no es, este, no es obligatorio. Bueno, parece que ya nos estamos acercando a las 11, ya viene la hora que... Que es la, la hora de, de relax, que agradable, la hora de Don Polo, del poder de la música. Entonces vamos a, a cerrar la emisión por el, por el día de hoy. Repito, está abierta la convocatoria, que, quien quiera proponer un tema distinto. Eh, ojalá que haya sido aclarada la duda, Mudo. Si no, pues ojalá me la, me la hagas saber de, de manera más concreta. Y lo volvemos a, a tomar, a, digamos, este... En cuenta para la para futuras emisiones, quizá para el siguiente programa ¿no? Eh, dice Jerónimo, si el auto es considerado una extensión de tu hogar, para revisarlo, necesitan un orden de cateo. Efectivamente, tienes toda la razón, Jerónimos. Así es, el auto es una extensión de tu hogar, y tiene un, necesitan un orden de cateo. Eh, correcto, tienes toda la razón en lo que comentas. Y bueno, pues agradecerles, como siempre, a todos ustedes por su atención. Muy amables, espero que, que cumpla con. Con la, la pretensión de este programa... A Santa Merlina... Que la veo que acaba de llegar... Antenita... Jerónimos... Colors... A eh, Está por ahí... Está Clio... Mike... Poncho Sac... También saludos... No lo había visto... césar también... Mudo... Eh, y a todos aquellos que... Disculpen si los omito... El chat avanza un poquito rápido... Luego no, luego no los este... No los alcanzo a... A ver ¿no? Pero pero pues gracias a todos repito está abierta la convocatoria si quieren algún otro tema eh, estoy pensando si no hay ninguno un tema este en esta semana vamos a hablar pues de ya sea de las garantías individuales o de los juicios orales y el juicio penal mexicano actual para que se entiendan las distinciones porque este es un tema bien importante actualmente en México ya existen los juicios orales en la mayoría de la República entonces que no se sorprendan de de que en un estado los enjuician de una manera y en la federación o en otro estado los enjuician de otra, ¿no? También es importante. Si no hay este, alguna otra propuesta, vamos a hablar yo creo que de esto. Eh, cólera, buenas noches también, saludos, eh, ¿cómo estás, compañero? Eh, soné muy como yo, pero <laughs> saludos a todos. Y bueno, nos, nos despedimos, se quedan con, con Don Polo en el Poder de la Música, son muy amables como siempre. Hola, Oli, saludos. Y pues muy amables, nos estamos escuchando y viendo la siguiente emisión eh, todos los viernes a las 10 de la noche. Los esperamos, muy amables. Y bueno, esto fue el hazlo legal del Quinto Poder y muchas gracias. Que descansen. Buenas noches. No tenemos ningún respeto por sus instituciones porque no son las instituciones del pueblo. Y nosotros vamos a crear nuestras instituciones, las del pueblo, de acuerdo, de conformidad con el artículo 39 constitucional. La soberanía reside en el pueblo. No tenemos ningún respeto por sus instituciones.